Y muchas gracias por apoyar todo el contenido aquí en el canal de Tibutrol. Recuerda las Tibu News los domingos mostrando la creme de la creme. Noticias de videojuegos que no verás en ningún otro lado. También nochecitas entre semana hablando del mame de los últimos 7 días. Videos randoms, Tibu Tours. Y también muchas gracias por apoyar a Tibutrol con su merch allí en su página de Mercado Shops. Ahí encontrarás muchas cosas. También muchas gracias a Puerco Goloso por el soundtrack de este video y por supuesto a Tevex por la edición. Ahora sí, banda, vámonos a ver este video. Interrumpimos la programación habitual para mostrar una retrocacería Express. Hoy nos despertamos muy hunters y salió la locotrona tempranito de mañana. Que aquí es todavía temprano, que son como la, apenas se acaban de dar las 10 de la mañana y siento que son como las pinches 3 de la tarde por el calorón. Pero ahorita salió la chis, mira, ahí va el cachis. Ahí va un cachis. Hay un chingo de clones de ese güey por aquí, no lo vas a ver. Y este, ahorita vamos a ir por un videojuego que una le digo a Nio, estuvo caro o barato, ya me dice el precio, le digo no mames, estuvo regalado, pero ahorita van a ver cuál es, ¿vale? Pero a ver si está el cabrón, porque me dice ya estoy aquí, o sea, de la nada me puso ya voy y luego me pone ya estoy aquí y yo ni había visto el celular, estaba comiendo con este güey. Y sospecho que ahorita de regreso vamos a pasar ahí, Nio, porque seguramente ahí venden té negro, té chino. ¿Aquí acostumbran la crema de coco? No, que yo sepa. No, o sea, está agua bien. Agua de coco venden, no, no sea lo mismo. No, la crema de coco es, agarran todo lo blanco y lo muelen. Y luego lo cuelan. Nunca lo he visto. Y hacen un como jarabe o un caldo. Y esa es el agua de coco. ¿Y sabe? No mames. Yo soy muy fan del agua de coco. Pero eso vale verga para el video, banda. Ahorita nos vemos. Bye bye. Mío se acaba de aventar una Mike Ortiz. Una novateada de Hunter. Dice, ya llegué al lugar, todo eso. A la verga, no vine sin. Va a decir, no traigo feria, pero traigo toda la ¿cómo se llama? El yo vengo bien Hunter, pues. Todo el entusiasmo Hunter. Vamos, banda, a ver. A ver, esta plaza se llama ¿qué? ¿El DAX? No, Juventud 2000. Ah, bueno. Entonces, este video se va a llamar La Retro Hunteriada en Juventud 2000. Ahí, saludos a toda la banda. En la entrada principal, ¿no? En el arco. Dile, no te sacas de onda, vengo con un güey que es tiene millones de seguidores y anda grabando para su pinche canal. En Juventud 2000. Ahí está. A ver, vamos a... Aquí le vamos. Ah, espérame. O sea, que tiene que ir soy yo contigo, güey, porque. Gracias. Ahí está. Ay, está mamadito ese, sí, ¿no? Le dije, ahorita me vas a acompañar por un juego, le dije. Y en eso me dio, dije, pues no he visto, me dio por revisar y ya vi que decía, ya voy el camino, ya estoy aquí, ya se a ver si. No, porque no tiene mucho que llegué. Ahí está, chécalo.
Está bien. Me di cuenta que te pregunté yo, lo vio mi hermano, lo mandó. Le dije, pues pregunta, cabrón, porque yo no estaba en la casa. Y como no me contestó nada, por eso te mandé el mensaje yo. Yo ya cuando me dijiste, alguien me está preguntando, dije, ¿qué hace mismo tiempo? Ese cabrón. Sí. Ese se lo queremos regalar a mi otro carnal, el que estaba conmigo. ¿Cómo así me dijo? Ajá, sí, lo que quieren regalar así. Sí. No, chécalo. Para su cumpleaños. ¿De quién? ¿Del Ney o de...? Del Ney. Ah, otra, lo compré yo. Ah, lo traía, lo volteó. A ver. Ah, según ese güey, este es su juego favorito. ¿Sí? No, chécalo, todo el mundo, sácalo. Yo también conozco otro güey que también es su juego favorito. Sí, trae el de... Sí, de hecho, mi hermano borró cuando me mandó el mensaje, porque estamos en el grupo los tres. Lo borró y así como que, ya se lo enseñé, o sea, yo le dije, ah, mira, guacha. Y ya, pero no sí, sabe, pues no sabe, no tiene idea que vinimos por él. La es original, de hecho, no es de los llegó así, lo he tenido así guardado en la bolsa, le hice lo traer un ciclo con él. Sí, yo lo jugaba con mi esposa, pero le ganaba, ya no quiso. A mí me pasó lo contrario, yo me consideraba bien cabrón. Luego le jugué, por ejemplo, antes de jugarle con el cabrón. Ajá, exactamente. Es para gente mañosa. Sí, tiene mucha maña ese juego. Y rompe amistades y relaciones. O sea, mejor así, no, esa madre es para el diablo, vámonos. No, sí, es muy mañoso, no es como el tipo el normal del Tetris, pues. Ese tienes que bajar las partes y ajá. No, sí, está bien mañoso, está suave. Está no, muy tenemos mañoso. Un compa, los dos en común. Ese güey está loco, no está mal. Pero sí. Loco, es otro puto pedo. No. Le jugué no sé cuántas, nunca le pude ganar. Yo me consideraba bueno. No, que sí tiene que tener un muñeco. Está en computadora. Si quieres más o menos darte una idea de qué tan loco, ¿cómo se llama esa madre? Tetris. No, panel. Panel de Pong. Pero. Sí, no me acuerdo el nombre, de nuevo. Pero bueno, en computadora lo puedes jugar. Puedes jugar la versión de Super, de americana, japonesa, lo que quieras. Ajá, es programa. Pero lo que tiene chilo es que se conecta online. Ah, como el Fight Cake. Ajá, ándale igualito, como el Fight Cake. Entonces, ay, es otro pedo, güey. No le he ganado a ningún cabrón de ahí nunca. Lo ha jugado poquito, pero a ningún. Y ese güey dice, me la pelan. Nada más los chinos, me dice, nada más los pinches japoneses, uno que otro me da batalla, pero sí, me la pelan todos. Sí, uno, pero ya cuando estás en el juego, cuando con otro, ya siempre va a haber uno mejor que tú. Así pasa. Ya estás. Prestigio, porque ni siquiera fui por el dinero. Ah, mira, esto es lo que traigo, pero le dije, préstame. Ahí está. Ay, jálalo, jálalo. ¿Qué traes? No, traigo uno. También traigo de 500. Ahí está. Órale. Era el último que me quedaba ya de juegos. ¿Te tenías más? No, tenía un puño, pero los vendí todos. Muchos me los compraron los revendedores. Ya. Del Super Ghost en Ghost y las tortugas. No, tenía muchos, pero. Ah, pues puro chido. Un revendedor que me compró todo. Pues. Órale. La gota me lo compró todo. De hecho, hasta puse a vender mi Super Nintendo con las copetes, el juego y todo. No, lo vendí casi todo ya. Varias pendejadas. De hecho, te digo, cuando lo mandó, le dije que lo quiero para mí. Pero ya cuando dijo, lo quiero, me gustaría regalárselo a otro güey. Ese que, o sea, valió madre. O sea, estaría muy culero quitárselo. Sí, no. No, sí, pero sí vendí muchas cosas de Nintendo también, el tapete lo tenía también con su juego original. No, no muchas cosas. Ya no me quedé con nada. No, sí, pues la neta, pues vi que agarra, usted también. ¿Sí? Es que no lo saben, pero sí duró un rato vendiéndolo, de hecho. El tapete y su juego, sí duró un rato vendiéndolo. Órale. Y este con uno, y no, compraron unas cosas, ya lo tenían todo. Está bien. Pues esos son ya cuando no las quieres o cuando sale para. Pues es que no la usaba ya, pues. Ya no la usaba y nomás me quedan, pero del One y 360, pero eso sí tengo mi disco todavía. Ya estoy aguantando un rato, ¿no? A lo mejor en unos 4 o 5 años dices, ya, mozala. No, pues es que cuando tienes la suscripción te regalan los juegos, pues ya es cada mes. Dos al mes, pero pues yo tengo muchos de disco físico todavía, pues. ¿Para qué quiero tanto? Pues ya, o sea, ya se me pasé toda mi morra, ya no quiero nada. Órale, pues, cuídate, hermano. Gracias. Buen día. Gracias. Listo, el regalo prometido. Y así es como termina una retro cacería madrugadora. Fíjate que me sorprende. De hecho, mi hermano no sabe. Pero de aquí que salga este video ya estaba a haber pasado su cumpleaños. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? En agosto. Te creo capaz, cabrón. Te digo que gamer, pero dijo ya estuvo esta vida sedentaria y se puso mamado. No, dijo como este cabrón del caballito, el chip game. Dijo, no, yo antes era gamer, pero un día cogí
Y ya se me quitó esa mamada de andar comprando huevos. Pero sí está muy, muy cuidado, lo voy a tener que esconder ahí. Y así es como termina una retrocacería. Y recuerden, ¿dónde mis hunters? ¡Todos somos gamers! Y digan, ¿cómo es? Y recuerda que Te pasaste de me chupas. Y recuerden que siempre hay una recompensa más allá del game over. Y faltó el bendiciones. El bendiciones. Bueno, esa tú no te la sabes. Y era más menos más mío de otro cabrón. Ajá. Pero lo vi comentando con el Artemio y dije, llegaré a pelear, a decirle, ¿qué onda, pinche chavo? Está bien enterito. Había un güey que se la pasaba chingando, pero chingaba y siempre terminaba con bendiciones. Julio Bobadilla. El nombre me... Ah, sí lo conozco. Sí lo conozco, sí lo conozco. De Querétaro, no sé dónde. No, chico, es este de, me parece, Acapulco, no. De Mérida, creo que es de Mérida. Puede que. Y un día salió a criticar, ahí un desmadre y no le decía nada por ser compa del admin. Haz de cuenta el sabio cuando se pone cagazón. que no, algo que va, pinche cagazón, pero. Team sabio. Sí, ajá. Se ponía cagazón, pero cagazón mal pedo. Ajá. Y empezamos nosotros, yo y otro compa también así de cagazones, y ya hasta videos nos dedicaba. Entonces nosotros grabamos nuestras cacerías y los terminamos como bendiciones, porque ese güey siempre decía bendiciones. O Dios te bendiga, ya ni me acuerdo. Pero sí, así lo hubiera dicho. Pero aquí había otro HSBC. Ah, no, pero pues íbamos a llegar a la comida. Puto HSBC y ni me acordé. ¿Este sí es el que... acá está la farmacia? Simón. Ah, ok. Y de la nada sentí más calorcito. Sí, como que ya está empezando como a... Que, como que había airecito. Como que ya está empezando a subir la temperatura. Así se siente el pinche cuarto, ahora estamos a andar. Sudando. Vamos a andar sudando, vamos a andar en nuestro jugo, no, anda. Pero ahora sí ya. Termina aquí la retrocacería. Salió la locotrona, salió la mechupas. Vamos a pasar de mechupas con el regalo. Exacto, ahí se ven, banda. Thank you.